pasará igual. Baby, quiero esto no es para. Buenas noches, me llamo Rubén Delis y esta es mi banda. Al bajo tenemos a Cristian Docampo, a la batería Miguel González y a los teclados Adrián Soya. Hoy vamos a presentar lo que es mi tercer disco. Va a ser un disco en directo que, bueno, vamos a grabar varios conciertos y de ahí cogeremos varias canciones para este tercer disco. Llevas un tiempo trabajando fuera y de Gondomar y de Galicia incluso. Háblanos un poco de ese tema. Sí, bueno, la verdad llevo una trayectoria bastante larga, ¿no? Esto se remonta pues a 25 años atrás. Yo hice pues hace muchos años orquestas, me fui a estudiar a Madrid y bueno, siempre compaginé los estudios con los bolos, ¿no? Y bueno, ahora ya estos tres últimos años que empecé con mi música a grabar mis discos y todo, y también tengo un proyecto en paralelo que se llama House Guitar Project, con el que estoy girando, pues hago World Tour, pues Marruecos, Suiza, Brasil, y bueno, pues la verdad que en estos tiempos que corren pues no me puedo quejar porque estamos trabajando bien. En todo ese proyecto, Gondomar suponemos que es una arenita muy pequeña, pero ¿qué supone para vosotros, en concreto para ti, tocar en Gondomar? Hombre, la verdad es que es una ilusión porque empecé aquí, ¿no? Y estar grabando un tercer disco en directo aquí, gracias a la colaboración del ayuntamiento, a Nacho en concreto y todo, pues con todo el público conocido, pues la verdad que me ilusiona mucho. El Ayuntamiento de Gondomar te ayuda a financiar este disco que vas a grabar ahora, ¿no? Sí, bueno, ya los discos anteriores colaboró el concello y en este, pues en este caso también, sí, pues a la hora de la distribución, pues aportan una cantidad económica que la verdad que viene muy, muy bien. ¿Nos puedes aclarar un poco el tipo de música? ¿Cómo la definirías, el tipo de música que hacéis? Hoy la verdad que vengo a presentar un disco bastante versátil, va desde el pop al folk, con guitarras rockerillas, incluso presento un tema que está cantado en galego-portugués con algunas pinceladas que de mi gira de Brasil, pues hoy me traje ideas y cositas de allá. La verdad creo que va a ser un disco divertido y muy versátil, como te decía antes. ¿Qué crees que puedes aportarle tú a Gondomar con tu presencia a nivel global? Quiero decir, a la hora de trabajar fuera y de... ¿has hecho algo para el Celta? Por ejemplo, uno para el Celta, uno para Gondomar. Quiero decir que eso para ti representa mucho, ¿no? Sí, la verdad que todo empezó el año pasado con lo del club del Gondomar que me propuso hacer un himno, y a la semana pues le presenté un pequeño boceto y oye, pues la ilusión que generó me animó a hacerlo pues con el Celta, ¿no? Este año pues cuando estaba con la campaña, que a ver si subía o no subía, pues quise aportar mi granito de arena. ¿Qué intento aportar yo desde mi punto de vista? Pues oye, pues un punto de referencia, ¿no? Pues en Gondomar hay un chico, pues oye, que está participando, está trabajando a nivel mundial en varios espectáculos y oye, pues es una referencia que, bueno, que considerable, ¿no? Bueno, pues nada, mi gente, que disfrutéis mucho en el concierto de hoy, que vengo con muchísima ilusión, muchísimas ganas a presentaros mis canciones, a compartirlas con todos vosotros. Gracias ya por anticipado por estar aquí en el concierto y que disfrutéis. Pues nada, un saludo a mis amigos Pablo y Manuel y a toda la compañía de Gondomar TV. Les mando un abrazo muy grande y mucha suerte.